Bueno, hoy no voy a hacer directo porque el internet de aquí de la biblioteca está muy lento, entonces más bien voy a grabar la pantalla, voy a checar por acá que se esté pues, grabando todo bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo teníamos pendiente ahora medir la cobertura para el año 2021, en este caso pues en datos abiertos, que es sobre lo que estamos trabajando en el año 2021. Ya veíamos con anterioridad que los censos nacionales de gobierno municipal y delegacionales recogen información en bases de datos distintas en función, del tipo de servicio público municipal al que se refiere. Ya vimos que no existen los datos en microdatos, solamente en datos abiertos. Entonces, bueno, habrá que recoger la información conforme al medio lo que corresponda. En este caso, pues vamos a comenzar con el de agua potable y saneamiento, que dividen el servicio público municipal, como lo habíamos visto en el listado de del artículo 115 constitucional. Aparece como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que lo vamos a buscar aquí en la base de datos. Vemos que aquí aparece nada más como servicio de agua potable de la República. Luego captación, otros hidros, plantas de fertilización, administración. Y luego aparece drenaje alcantarillado. Y por último, tratamiento de aguas residuales. Lo que quiere decir es que INEGI para el año 2021 sigue captando la información de la prestación del servicio público municipal listado en el primer lugar en estos tres apartados, ¿no? Entonces, vamos a bajar esta base primero. Y aquí lo tenemos. Listo. Entonces, 2021, decimos que era servicio de agua potable de la red pública. A ver, vamos a ver cómo se llama esta base. Ah, no me dejó. Bueno, seguramente será este. Y luego va a ser servicio de agua potable de la República. Dice que ya contiene una carpeta que se llama así. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces esta carpeta pues ya la tenía. Entonces, simplemente desde ahí vamos a recoger los datos desde esa que ya quería guardar hace ratito, que decíamos que era agua potable y saneamiento y servicio de agua potable de la red pública, ¿no? De todas maneras, aquí siempre guardo el archivo original, es este, por cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, decíamos con anterioridad que nos podemos ir dando una idea de dónde se encuentra la información que queremos cuando está en datos abiertos, si lo recogemos primero desde el índice, ¿sale? Entonces acá desde el índice, pues vemos que la primer base que nos habla acerca del servicio de agua de la red pública. Seguramente entonces aquí nos va a decir si se presta o no ese servicio, que es el primer dato que vamos a recoger. Vamos a ver si entonces lo vamos a encontrar en esa base de datos que es esta, Ser Agua. Listo, entonces ahora necesitamos el catálogo de los datos. Eso lo conocemos primero en diccionario de datos, en este caso de Ser Agua. Y entonces aquí ya tenemos AppServe, indica si se prestaba el servicio o no. Ah, miren, población. Pueblo PRC indica el porcentaje de la población a la que se cubre con ese servicio, ¿no? Entonces, pues ya, esto nos facilita bastante porque no vamos a tener que construir la variable, insisto, depende del censo, depende del año, si contiene o no la información. Afortunadamente para el año 2021, en una sola base de datos nos indica la existencia de esta información, ¿no? Entonces, esta información yo la voy a pasar a mi base de datos con la que voy a trabajar. Ya saben, yo la renombro como APDA, que es como un descriptor. Entonces, lo voy a guardar, pero lo voy a guardar en Excel. En XLX, perdón, en formato de XLX. Pero yo le pongo que es en Excel, no le pongo que es el XLX. Para que todos los cambios se queden, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esto.
Checamos acá que son 2.469 municipios para el año 2021. Vamos a checar acá cuántos tenemos. 2.468 contra 2.469. Seguramente aquí hay algún municipio que se codificó de más de los que teníamos como no identificados, no especificados o resto de los municipios, ¿no? Entonces aquí pues lo que vemos es que sí vamos a tener que utilizar en este caso el macheo de datos, forzosamente no los vamos a poder emparejar en su ordenamiento natural de menor a mayor, ¿no? Entonces, bueno, primero hacemos eso, nos traemos los municipios que son los que estamos buscando que se emparejen con nuestra base de datos, lo pegamos acá y con base en la información que queremos, primero queremos saber este, que es el de la prestación, que es el SPM1 PRESS. Acá lo vamos a manejar, es este. Luego queremos saber el porcentaje de la población a la que se cubre con este servicio público, que ojo, es el de agua potable. Entonces, incluso acá le vamos a poner 1 porque es el componente 1, y luego el del porcentaje. ¿Sale? Que sería en este caso el PS1, SPM1, PS1, y además hacer el componente 1. Y un bajo 1 para indicar que es el componente 1. Son las dos variables que tenemos ahorita en esta base de datos. Vamos a hacer el emparejamiento con nuestra fórmula. Si error, buscar B, buscar el municipio en esta matriz. Ahorita el dato que queremos está en la columna 2. Queremos que sea una coincidencia exacta, por eso ponemos falso. Y luego dos comas, ¿sale? Pero recordemos que en el emparejamiento de datos, si hay algún valor en vacío, pues nos va a poner un 0. Entonces, a nosotros nada más nos interesa, porque así lo tenemos en nuestro descriptor de archivos, es que aparezcan unos y ceros ahorita que lo estamos construyendo. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ceros y dos. Cero es cuando no hay información y dos es cuando no se presta el servicio. Eso lo sabemos acá en nuestro descriptor de archivos que ya lo pasamos. Sabemos que no hemos pasado el catálogo de datos de ACSER y POP-PRC. ¿Sale? Entonces ahora sí vamos a jalar este catálogo, que es el de AgService, que es este. Entonces aquí está AgService, que es este. Vamos a crear esa hoja acá para saber qué significan los códigos de esa variable. ¿Sale? Entonces aquí ya los tenemos. 0 si no aplica o no hay respuesta, 1 si es sí, 2 si es no. Pero en nuestra base de datos nosotros estamos manejando 1 para sí, 0 para no y 0.5 por si se presta parcialmente, pero ahorita no es el caso porque ahorita apenas estamos construyendo la variable completa. Insisto, este es solo el componente de agua potable, te falta drenaje alcantarillado y también falta el tema de el tratamiento de aguas residuales, ¿sale? Entonces acá todos los que estén en cero los vamos a pasar como valores nulos. Le vamos a poner de una vez nulo. Y los que estén en 2, ahora los vamos a transformar. Los vamos a poner acá. Los que estén en 2, los vamos a transformar en ceros. ¿Listo? Entonces, acá están en ceros. Listo. Ahora sí, ya como estaba, aún estaba vinculada esta fórmula con este cruce de datos, pues ya también se actualizó acá de manera pues instantánea, ¿no? Aquí tenemos los ceros, los unos y los nulos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a borrar la fórmula, copiando y pegando solo en valores. Y el componente 1, ahora lo que nos interesa traernos es la variable que está en este caso en la columna 3. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, ¿vale? Entonces hacemos la misma formulita. Si error, buscar B. Vas a buscar este municipio en esta columna, pero ahora te vas a traer el valor que está en el 3. ¿Sale? Entonces, cuando hacemos esto, jalamos la fórmula y nuevamente tenemos que cuidar acá. Bueno, aquí sí nos aparecen las NSS, que es como los que no tienen información. Incluso si filtramos acá, vemos que el único valor distinto a los numéricos son los NA y los NSS y también los que están vacíos. A nosotros, insisto, lo que nos interesa es que esos valores se transformen en valores vacíos, pero ahorita pues los vamos a transferir nosotros como nulo. Entonces nosotros vamos a hacer
la selección manual de todos estos lo vamos a pasar como null, porque son para los que nosotros significa que no tiene valores, ¿no? Entonces vamos a quitarle la fórmula, copiamos y pegamos solo en valores, ¿sale? Entonces ya tenemos el primer componente de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En este caso es pura agua potable, porque así lo dividió el INEGI en los censos, y aún nos falta el tema de drenaje y alcantarillado, que es está acá en esta base de datos, que es drenaje y alcantarillado, ¿sale? Entonces, nuevamente, pues vamos a preparar la descarga de esta base de datos. La vamos a descargar donde lo estamos guardando acá. Y la vamos a renombrar, agua potable y saneamiento, drenaje y alcantarillado. Ah, esta no la tenía descargada. Aquí está. Entonces se va a descargar ahí y vamos a hacer lo mismo que hace ratito. Vamos a descomprimir todos los archivos y dejamos el archivo en zip sin mover por aquello de que algún día necesitamos recurrir al dato original, ¿sale? En caso de que se nos dañe o cualquier movimiento que le hagamos. Cierto, lo que estoy haciendo es que estoy cerrando todos los archivos en Excel que había abierto para comenzar pues prácticamente de cero. Estos por el momento pues ya no los necesito porque son los del componente 1 de la prestación de ese servicio público municipal. Entonces, bueno, ahora vamos a proceder con ese otro componente. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero pues hay que explorar la base de datos, ¿no? Hay que ver si está. Lo decíamos con anterioridad, nos podemos dar una idea de un principio en el documento de índice que trae el conjunto de datos. Aquí nos dice servicio de drenaje y alcantarillado a través de una red pública del municipio. Entonces, eso va a estar en la base de datos que se llama SERPDREN, que es esta de aquí. Abrimos esa base de datos de SERPDREN y nos vamos a dar más o menos una idea de todas las variables que componen esa base de datos. Ahora, para saber qué tipo de variables son las que tienen esa base de datos, nos vamos a ir al diccionario de bases de datos, en este caso de SERPDREN. Ah, para conocer cuáles son los códigos y los valores de esos códigos, luego vamos a tener que ver el catálogo, pero desde aquí nos vamos a poder dar una idea muy clara de la información que estamos buscando, que ahorita es el porcentaje de la población que se beneficia, que está aquí. Indica el porcentaje de la población en municipio de la demarcación territorial que tenía acceso al servicio de drenaje y alcantarillado, y esta otra que nos indica si se prestaba o no el servicio, que son las dos variables que queremos conocer ahora, que están contenidas en SERPDREN y DRENCAP, ¿vale? En DRENCAP pues no hay mucha ciencia, es el porcentaje, se muestra de valores del 0 al 100, y aquí están los códigos válidos, ¿no? Y el SERPDREN pues yo ya sé que uno es sí, dos es no, etcétera, pero pues de todas maneras más vale tenerlo, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a copiar estos para tener mi descriptor directamente en la base de datos. Creo esta hoja, FDA, pego mi base. Entonces aquí la voy a tener. La voy a guardar en Excel porque es la que con la que voy a estar trabajando. Entonces yo le voy a poner aquí que es en Excel. Ahí está, listo, Excel. Y pues ahora necesito el catálogo de los datos de SERPDREN, que digo, yo ya me lo sé, pero pues de todas maneras hay que tener siempre la certeza, que es esta, SERPDREN. Y entonces voy creando esa hoja. Acá, la nombro SERPDREN. Me traigo la descripción, ¿ve? Era 1 para sí, 2 para no, 0 para no aplica. Listo, entonces la guardamos así y ya tenemos eso. Entonces ya podemos comenzar a trabajar nuestra base de datos de este único archivo. Ya podemos prescindir de los demás. Voy a quitar este, voy a cerrarlo, así que si lo guarde. Este que era el catálogo, también lo voy a guardar. SERPDREN es con la que voy a trabajar y ya puedo cerrar mi índice. Porque este es el componente 2 del servicio público municipal listado en el lugar 1, que es agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, que en este caso es el de drenaje y alcantarillado, ¿sale? Es el componente 2, es con el que voy a estar trabajando. Entonces, ya sé que las variables con las que yo quiero son SERPDREN y DRENCAP, que están aquí. SERPDREN y DRENCAP, simple y sencillamente me los voy a traer a donde yo estoy construyendo, que es en mi documento de mega base de datos acá, ¿no? Entonces, aquí las voy a copiar, las voy a poner como por acá, porque entonces ahora voy a tener el componente 2,
está el componente 2 de la prestación y el componente 2 del porcentaje de la cobertura, en este caso de drenaje, ¿no? Entonces voy a filtrar para ver acá qué datos distintos hay. Solo tengo ceros, unos y dos. Los ceros son los que voy a pasar como nulos. Aquí está, nulos. Y luego los dos son los que voy a pasar como ceros, porque es cuando no se presta ese servicio público. Y luego me voy al del porcentaje, todos los de datos distintos a los numéricos, que en este caso nada más son los NA y son los vacíos. También los voy a pasar de una vez como nulos, para cuando toque hacer el cruce de datos, ya nada más me voy directo a ellos. Lo voy a hacer manual, pero podría hacerlo con la función de buscar y reemplazar, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner de una vez, nulos. Entonces aquí ya nada más tengo los que me interesan, que son los numéricos, y los que están nulos o vacíos, que los voy a terminar de transformar acá. Y voy a aplicar nuevamente la fórmula de Mathieu, que es si.error. Va a buscar el municipio a la izquierda. En este caso va a colocar el valor que está en la columna número 2. Y jala la fórmula pues hasta abajo, ¿sale? Luego lo que hago, o sea, repite esta misma fórmula, pero para el caso de la cobertura, pero ahora le digo que se traiga el valor de la 3 y jalo la fórmula nuevamente. A estas dos variables pues, les voy a quitar la fórmula copiando y pegando solo en valores y ya tengo el componente número 2 de la prestación del servicio público municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Aquí pues es básica y sencillamente el del drenaje y el alcantarillado, ¿sale? Entonces ya puedo prescindir de esto y me voy a buscar el tercer componente de la prestación de este servicio público municipal. Entonces ya puedo cerrar este acá, es el que estoy guardando en Excel, lo dejo así, ¿vale? Y ahora nos vamos con este que es el de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, se llama. ¿Sale? Entonces es aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales. Acá está. Bueno, se me fue el internet, por eso no quise hacer el directo, sino grabar. Entonces vamos a ver si nos abre. Al parecer hay problemas con la red. Vamos a ver si es un problema de internet o qué es. De plano es un problema de que no está la base de datos disponible para descargarse. Bueno, parece que sí es un problema de la red del internet. Vamos a ver nuevamente. Vamos a intentar cambiarnos de red. A ver, vamos a ver aquí. A ver cuál es la clave. Anteriormente era esta que estoy poniendo, pero pues a lo mejor ya la cambiaron. Entonces, tengo que esperar un poco. Voy a intentar conseguirlo desde mi celular, porque anteriormente desde mi celular yo ya tenía estas redes de aquí de esta biblioteca, que es la biblioteca pública de esta de Jalisco. Tengo la de Arreola, vamos a ver si consigo esta de Arreola. Porque en Arreola también me pide contraseña. Entonces, vamos a ver. Ya se conectó, dice que ya se conectó. Aquí sí me dejó bajarla. Entonces, al parecer sí era cosa de la red. Agua potable y saneamiento. Tratamiento de aguas residuales. Pues aquí ya lo voy a guardar. Y entonces ahora lo que toca hacer, al igual que nosotros, es buscar. A ver en qué base de datos quedó. ¿Sale? Lo descomprimo, paso todo acá, dejo el original en zip, por si algún día necesito, y me voy al conjunto de datos, abro el índice, y en el índice aquí está tratamiento de aguas residuales, información de las plantas. Entonces, al parecer, la prestación del servicio, vamos a verlo, pero al parecer la prestación del servicio solo la vamos a poder recoger de esta variable, que es el tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver, vamos a abrir esa base. Que estaba aquí, es esta, TranRes, tratamiento de aguas residuales, y vamos a ver cuántas variables tiene. Tiene varias. Entonces, ahora nos vamos a ir al catálogo de datos para saber qué significa cada una
De esas, pues decíamos que era sobre la base tram res. Vamos a buscarla. Ah, no la encuentro. Tram res. Ah, ok. Más bien es que el catálogo. No, primero nos vamos al diccionario de datos. Ahí está, tram res. Y entonces aquí me va a decir más o menos qué significa cada una de las. De las variables y cuáles son los valores que puede tomar, eso lo sé aquí. Entonces, generalmente, cuando aparecen del 0 al 100, o sea, 0, 1 al 100, es cuando te indica un porcentaje. Al parecer, aquí no. Aquí nada más te dice, indica si las aguas residuales son sometidas a un proceso. O sea, aquí vamos a poder encontrar el tercer componente de la variable que nosotros estamos construyendo, que es la prestación del Servicio Público Municipal 1, que es TRAT PRO. ¿Sale? Entonces, en TRAT PRO, aquí primero me voy a llevar este, para tenerlo a manera de descriptor de archivos. Aquí va a estar. Ajá. Entonces, aquí voy a tener mi FDA. Y este archivo lo voy a guardar de una vez como Excel. Aquí sale ese X. Ahí está. Y sé que la que es de mi interés para mí pues es Strat Pro. Polo indica la clave del municipio. Strat Pro. Y ya sé que Strat Pro significa 1 sí, 2 no y 0 no hay. Que no hay información, pero de todas maneras lo voy a recoger desde el catálogo, ¿no? Aquí está. Listo, entonces hago este que va de acá, voy a tener aquí. Y ya con eso sé que 0 es que no, 1 que sí, 2 que no. ¿Vale? Entonces aquí ya más fácil voy a construir esa información. Aquí me la llevo a mi base de datos donde estoy construyendo, que es en la mega base de datos. La voy a poner por acá. Y entonces aquí voy a tener el componente número 3 de la prestación del servicio público municipal, que sería entonces el componente 3. De igual manera, pues ya los puedo ir juntando como para que estén en orden, ¿no? Componente 1, componente 2 y componente 3 de la prestación del servicio público, componente 1 y componente 2 de la cobertura de la prestación de ese servicio público municipal. Entonces, estas son las variables que me van a permitir matchar con la de acá, ¿sale? Entonces aquí voy a hacer lo mismo, si punto rol, buscar P, busco el municipio, en esta matriz me traigo el dato de la segunda columna, que es el que estoy buscando, y jalo la fórmula. Aquí algo salió mal. Se la vuelvo a repetir. Vamos a buscar nuevamente. Si punto rol. Buscar B, busco este municipio en toda esta matriz y me traigo el valor que se contiene en la segunda columna. Ahora sí ya quedó bien. Y si filtro desde acá, me puedo dar cuenta si hay valores distintos a los numéricos. No los hay, pero yo los tengo que transformar. Primero los ceros los voy a pasar a nulos. Los dos los voy a pasar a ceros. Porque para mí el 2 es que no se presta ese componente del servicio público. Y entonces ya, aquí lo tengo. ¿Listo? Entonces, digamos, ya está el tercer componente de la prestación del servicio público municipal 1. Le quité ahorita la fórmula. Y ya tengo para determinar si se presta o no y en qué grado el servicio público municipal del agua. Entonces, antes de buscar la cobertura, a ver si hay datos de la cobertura de ese tercer componente en el cual INEGI recoge el dato, voy a tratar de calcular este. ¿Cómo lo calculo? Bueno, si sí presta los tres componentes del servicio público municipal, quiere decir que se presta de manera completa ese servicio público municipal. Eso lo tengo acá. Aquí cuando es uno es porque lo presta completamente. Cuando en los tres tiene un valor en cero, que sería, digamos, busquemos un caso. Busquemos este caso, tiene cero, aquí también tiene cero. Y aquí tiene null, porque no sabemos. Si hay información, pues aquí sería que no hay información para saber si se presta o no completamente este servicio, aunque lo más probable es que sea que no, pero como son
los datos que recogemos directamente de Inegi no podemos suponer, ¿no? Tenemos que trabajar con los datos que hay. Entonces, digamos que en este caso no hay ningún municipio en el que podamos decir que no presta el servicio público del agua potable, agua y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, porque pues no tenemos información para determinarlo, ¿no? Entonces aquí sí sería nulo. Pero bueno, más o menos así se va a construir. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Porque luego todavía faltaría delimitar cuál de los municipios lo presta, pero digamos de manera parcial, que sería este caso, el de que lo presta de manera parcial. Nosotros lo codificamos como 0.5, es decir, no es una medida aritmética, simplemente es una medida categórica, y le asignamos el 0.5 para referirnos a aquellos municipios que no prestan de manera completa el servicio público municipal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que yo hago es que sumo, podría sacar el promedio, pero no, prefiero sumarlo acá, y luego a esa suma le divido el 3, porque sé que son tres componentes, jalo la fórmula hacia abajo. ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos? Bueno, suma 1 más 0 más nada. Entonces es 1 entre 3, pues 0.33 y así sucesivamente, ¿no? Vemos que no me marca ningún error, solamente tengo 0.33 y 0.66 en el caso donde presta uno de los tres componentes y en el caso donde presta dos de los tres componentes. Pero ya dijimos, nosotros no estamos buscando una medida aritmética, estamos buscando una medida categórica. Entonces, en el caso donde son 0.33 y 0.66, en este caso en específico, los vamos a recodificar con el 0.5 para solamente quedarnos con esos cuatro posibles códigos. En este caso sería 0.51 y el nulo o el vacío, que ya vimos que no hay ningún caso como ese, ¿vale? Entonces, vamos a copiar y pegar en datos, en valores, perdón, para borrarle la fórmula, y ahora sí vamos a hacer manual el de los nulos. Es nulo aquí, nulo acá, nulo acá. Entonces no tenemos cómo decir que no se preste ese servicio público, ¿sale? Es el único caso. Bueno, este se va a quedar también en nulo porque es el que nos vamos a llevar para allá. Entonces ahora sí tenemos 0.51 y valor nulo. Y ya los tenemos sin fórmula. Entonces ahora sí ya nos lo podemos llevar a nuestra megabase de datos del 2021. Hacemos ese cruce desde acá, en el SPM1-PRESS, el SID punto error, buscar B. Decimos busca este dato acá. Y ahí queda. ¿Sale? Pues copio y pego en valores para quitarle la fórmula y busco que está en valor nulo, que nada más es 1, y lo borro para que ahora sí quede como valor nulo realmente. Y ahí está. Es el municipio 29048. Pues listo, ya tenemos la prestación del servicio público 1, donde se divide en distintos componentes y extraemos información de base de datos en datos abiertos. Pues ya puedo, digamos, prescindir de estos, de aquí, de la prestación. Y ahora voy a tratar de encontrar la cobertura, a ver si la miden, si miden la cobertura de ese servicio público municipal. También con el tema del tratamiento de aguas potables, pero de aguas sucias, ¿no? Pero al parecer en esta no. Aquí está el diccionario de datos, al menos de ese. No me indica el porcentaje. Número de plantas en operación, número de plantas de tratamientos en construcción. No. Número de plantas o sitio de tratamientos. No. No me deja ver cuál es la cobertura en este subcomponente de la prestación de este servicio público, que vendría siendo este de aquí. Entonces, pues ya agoté la información que hay aquí. Me voy acá al índice, que sería información sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, que es Plan Trat. Sería mi otra opción. Si no está aquí esa información, pues ya es que no hay información, ¿no? Entonces vamos a ver acá, Plan Trat, trae mucha información. Vamos a ver un diccionario de datos, Plan Trat, aquí está, para ver el descriptor de archivos de este lado. Y nuevamente nos podemos dar una idea rápida de qué tipo de información es la que contiene desde acá, porque si midiera la cobertura poblacional tendría 0-100 y todos los demás valores, NA, NS, SND.
Y vemos que, pues, no la trae. No, no la trae. Aquí nos podemos dar una idea. 0-100. No. Entonces, INEGI no capta, en este caso, el porcentaje de la población que se beneficia de este subcomponente de ese servicio público municipal. Entonces, asumimos para el caso de este levantamiento, de este censo de este año, que la cobertura del servicio público municipal listado en el lugar 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, únicamente se mide con estos dos subcomponentes. Entonces, con base en estos dos subcomponentes que ya tenemos acá, es que vamos a obtener pues, un promedio. ¿Sale? Ah, obviamente, donde hay valores nulos, si yo saco el promedio de estos, como nada más hay un valor, va a dividir 63 entre 2. Mira, vamos a hacerlo así, ¿no? Promedio. Entonces, si yo saco el promedio de estos y jalo la fórmula, pues el promedio me lo va a sacar nada más del 63, pero sabemos que no es así porque nosotros estamos midiendo forzosamente para los componentes. El hecho de que no haya información en uno de los subcomponentes no exime de que se tenga que dividir entre dos, es simplemente que no tenemos información de ese subcomponente. Si no, aquí podríamos estar beneficiando de manera injusta a un municipio que no está prestando en términos amplios este servicio público municipal. Entonces, en vez de usar la función promedio, lo que yo utilizo es esta, suma. O sea, sumas estos dos componentes y los divides entre dos, porque yo ya sé que son dos componentes. Entonces, en los casos donde sucede este, que nada más hay un dato para uno de los subcomponentes, pues va de todas maneras a dividirse entre dos, porque pues no lo exime de no tener la información, ¿no? Entonces aquí pues es, digamos, la información como más objetiva y eso sucede en todos los casos. Luego, a veces te marca errores, entonces vamos a ver si es el caso. Aquí no marcó ningún error, entonces este es el promedio del porcentaje de la población a la que efectivamente se le presta. Entonces vamos a buscar si hay valores nulos en cualquiera de estos dos, valores vacíos, que ya deberían de estar nulos, pues, nulo y nulo. Cuando sea nulo y nulo, seguramente acá nos dio un resultado en cero, pero no es que se le preste este servicio al 0% de la población, seguramente sí, pero no tenemos información para determinar que así sea, ¿no? Entonces, a todos estos los vamos a recategorizar con valor nulo. Y por último, vamos a pasar esta columna acá. Y esta es con la que vamos a determinar la cobertura de este servicio público municipal, que sería la que aparece acá, SPM1-PC. Y vamos a decir que lo busque acá, en la segunda columna. Vamos a ver. Listo. Entonces, bueno, para quitarle la fórmula, copiamos y pegamos solo los valores. Y vemos si hay algún valor nulo, valor vacío, si hay valores nulos. Y estos valores nulos, ahora pues sí los vamos a borrar para que realmente queden como valores completamente vacíos, ¿no? Y listo, ya tenemos la cobertura poblacional a la que se le presta el servicio público 1, que es el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Y bueno, los demás los voy a trabajar ya sin hacer grabación, ni directo, ni nada. Pero bueno, ya esto sirve para pues comprobar y dejar constancia de la manera en la que se están pues construyendo las variables, que pues básicamente sería el mismo proceso para cada una de las siguientes siete, de los siguientes siete servicios públicos municipales. Quizás sí valga ser en vivo para cuando lleguemos al 8, porque el 8 es el de seguridad pública.
Y ahí ya INEGI desde 2013 o 2015, creo que es 2015, ya no capta la información de la población que se beneficia de ese servicio público municipal. Entonces, yo lo que hice fue captarlo, calcularlo con base en esta medida que tiene la ONU por medio de su agencia de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, donde básicamente dicen que que una medida de cobertura de la prestación del servicio de seguridad es el de 300 policías por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando llegue ese servicio público, si sí voy a hacer o en directo o lo voy a grabar para subirlo y dejar la constancia de cómo se construye esa variable. Y bueno, pues aquí queda.